Eso es lo que hace 30 y tantos años que no solo yo vengo pidiendo, ¿sabes dónde está? Porque ellos fueron detenidos en el año 1976, como tantos otros familiares que pasó lo mismo, desde 1973 adelante, de septiembre, desde el golpe de Estado. Fue detenido mi marido, de 50 años de edad, Luis Manuel Recabarren Rojas, mi hijo Luis Emilio Recabarren, de 29 años, casado con Nalvia Rosa Mena Alvarado, de 21 años, que estaba embarazada en 3 meses. Por lo tanto, ya había vida, ya había vida. Sería el bebé también, que no puedo certificar si fue hombre o mujer, si nació o no nació, y la asesinaron estando embarazada. Y mi hijo Manuel Recabarren González, el Mañungo, como le decía. Yo, en primer lugar, siempre esperé y empecé a luchar, como varias otras mujeres, por salvarle la vida. Y eso fue durante la dictadura. Inclusive cuando en la penitenciaría salieron los presos políticos, fuimos ansiosas, felices, a mirar por si alguno de ellos era nuestro familiar. Y no era así. Bueno, en todos los gobiernos yo he esperado que haya verdad y justicia. Han habido avances, pero no lo que nosotros esperábamos. Para que, es decir, que digan la verdad. Una verdad que no sé por qué la niegan cuando ellos llegaron al golpe de Estado para salvar al país. Y sin embargo hicieron todo lo contrario, hundieron al país, y esas son todas las consecuencias hasta el día de hoy. Yo creo que yo, por una parte, puedo desear que los gobiernos elegidos democráticamente, ¿no?, durante todo este tiempo, hayan sido más firmes en sus decisiones frente a la verdad y a la justicia, pero resulta que también hay una parte de culpabilidad de los que estamos a este otro lado. Porque la derecha se une para sacar leyes contra el pueblo, pero los de este otro lado, los que estamos en la otra ribera, estamos todos desunidos. Y mientras estemos desunidos, ¿cómo podemos presionar? ¿Cómo podemos exigir? Si la unidad hace la fuerza, como dice la consigna esa, el pueblo unido jamás será vencido, y puta que es cierto. Pero para eso, en realidad, que no sea una frase, sino que sea una realidad, unidos. Porque al pueblo nunca nada se le dio gratis. Si fuimos capaces de tener un presidente revolucionario de la calidad de Salvador Allende, fue porque costó años y años y años para llegar a ese momento del 4 de septiembre, donde tocamos el cielo con las manos. Pero fue la unidad, el trabajo, la organización enclavada dentro de las poblaciones. Organizaciones que a veces habían discrepancias, pero al fin se conversaba y se lograba el objetivo común, qué sé yo. Pero todo eso fue destruido durante el golpe, no nos olvidemos que la Renovación Nacional y la UDI, o digo, la
Partido Nacional en ese entonces. Ellos se adueñaron de todas las municipalidades de todo el país. Creo que hay algunas personas de este país que creen que los chilenos somos giles, por no decirle hueones. Pero ya ha quedado en evidencia de que esto fue un montaje elaborado por el Mamo Contreras desde la cárcel, y a lo cual eso también se tendrá que investigar, las conexiones que hay del Mamo Contreras hacia afuera. Además que ha demostrado que la niñita no es una paloma, porque ella nació, se crió en un ambiente de odio, ¿no? No sé, desde mi punto de vista, creo que el objetivo era desprestigiar totalmente el problema de los derechos humanos, pensando en que Piñera sería el próximo presidente de la República. Entonces, a poco andar, habríamos tenido un señor Contreras, entre paréntesis, en libertad. Eso sería, y dejar entonces a Piñera el camino abierto, ya borrón y cuenta nueva. Para mí, la pancarta, la fotografía que siempre hemos exhibido en el pecho, resulta que empezó a recobrar vida ante la sociedad. Y esto es lo hermoso de lo que ha sucedido. Esto fue que se le devolvió el boomerang a la señora. Aquí hay grandes tareas que hacer, hermosas tareas que hacer. Y hay que empezar por los niños desde chiquitito, a enseñarles los grandes valores de la vida.